El actor venezolano Juan Alfonso Baptista, mejor conocido como El Gato, estuvo 4 días hospitalizado tras sufrir síntomas de un extraño virus. Esto es Periódico Viral. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos y no te pierdas ni un segundo de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Juan Alfonso Baptista Díaz, apodado El Gato, nació en Caracas el 9 de septiembre de 1976. Antes de dedicarse a la interpretación, jugaba como portero en la selección venezolana. Él ha participado en telenovelas producidas por distintos países como México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Su comienzo en las telenovelas fue en 1997, cuando participó en la telenovela venezolana A Todo Corazón. Después estuvo 2 años inactivo debido a una parálisis facial, hasta que en 1999 grabó la telenovela Enamorada. En el año 2000 hizo 2 telenovelas, Hechizo de Amor, que era una telenovela venezolana, y Mi Destino Eres Tú, una telenovela mexicana. Después, en 2001, rodó una telenovela mexicana llamada Como en el Cine. En 2002, rodó también 2 telenovelas llamadas Agua y Aceite y Pasión de Gavilanes, mientras que en 2004 protagonizó La Mujer en el Espejo. Y es que hace unos días, el actor Juan Alfonso El Gato Baptista sufrió un quebranto de salud que lo hizo quedarse en el hospital y a su salida tuvo que seguir trabajando con una cánula en la mano. Entre los malestares que presentaba el actor, se encontraban malestares estomacales, que lo han llevado a trabajar con una cánula en la mano. Asimismo, esto le ha hecho tedioso el trabajo, pues el equipo de producción del proyecto en el que se encuentra actualmente ha tenido que ingeniárselas para ocultar el tubo que le permite recibir el tratamiento. Juan Carlos Giraldo, presentador del programa en el que comparte escenario con El Gato, informó que los especialistas aún no han dado con el nombre del extraño virus que le ha producido estos malestares, pero que están trabajando en ello y manteniéndolo con medicamentos para su pronta mejora. Parte del equipo de producción se encuentra bastante preocupado por la salud del gato y reflexionaron sobre el hecho de que siga trabajando estando así, pues puede ser un peligro para su salud y la de sus colegas. Juan Carlos Giraldo, uno de los presentadores del programa del canal Caracol, indicó que los especialistas están todavía tratando de averiguar cómo se llama el virus. Mientras tanto, lo mantienen con medicamentos. Mari Méndez, otra de las presentadoras, aplaudió el profesionalismo del gato, al señalar que es duro estar enfermo y seguir trabajando. Por el contrario, su compañero Carlos Giraldo reflexionó al respecto del peligro que representa para su salud y la de sus colegas de SEP, el que él siga actuando en esas condiciones. A pesar de toda la tecnología y avances médicos, los doctores todavía no saben ni siquiera el nombre del mal que afecta al actor. Sin embargo, lo tienen con medicamentos para contrarrestar la enfermedad, por lo cual Alfonso debe llevar una cánula en su mano, incluso durante las grabaciones de la nueva producción que está realizando. De hecho, esto ha sido un reto para la producción, según cuenta Giraldo, pues la idea es tapar la cánula para que no se vea ante la cámara, y los esfuerzos para lograrlo son bastantes. Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber algo más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto.